esto con anterioridad para deshacerle compañía en esta tarde. La autoridad municipal, en coordinación con la autoridad eclesiástica, nos hacemos presentes para pues llevar el protocolo como es de costumbre en nuestra comunidad, de pues ir a solicitar el permiso de la joven que en el día de mañana traerá matrimonio, de acuerdo a los compromisos que ustedes han tenido con el señor Jesús Ramírez y el ciudadano Javier Hernández López, para que el día de mañana jóvenes traigan el matrimonio. Pues las dos autoridades nos hacemos presentes y quedamos a la disposición de usted a lo que nos encomiende para nosotros poder trasladarnos al domicilio donde usted nos indique. Quedamos a sus órdenes y les pedirle al Padre Eterno que lo colme de bendiciones y los compromisos que tenga para el día de mañana pues salgan sin ningún contratiempo y pues se realice como ustedes lo tienen programado para el día de mañana, y pedirle a nuestro patrón San Pedro que colme de bendiciones. Pues la Navidad ya pasó, pero mil felicidades y un próspero año nuevo 2023 para todos los familiares. Mis amables familia, ya que como de costumbre, o tal vez como tradición, tenemos en que para cumplimentar un matrimonio, un sacramento que se va a celebrar el día de mañana, hoy vísperas de ese sacramento tan importante que cada uno de nosotros hemos recibido en nuestra vida. Ellos, los señores padrinos, han tenido esa confianza en ustedes, en que la autoridad municipal y la autoridad eclesiástica honren con su presencia en estos eventos que se van a llevar en este día, como dije antes, vísperas de ese sacramento del matrimonio de el joven Miguel y Elizabeth. Es por eso que nos hemos reunido en estos momentos y quedamos bastante agradecidos, porque pues en primer lugar han dedicado su tiempo para cumplimentar con los padrinos, el señor Alejandro y su amable familia. Ellos no pueden cómo poder pagar esos sacrificios que ustedes han puesto en este día y el día de mañana. Pero Dios nuestro Señor, que los conserve con fuerza y salud para que sigan compartiendo y apoyándonos como serviciales de nuestra comunidad en cualquier cumplimiento que se lleve a cabo. Señores, no teniendo palabras que poderles manifestar a ustedes más que pedir a nuestro Señor, como dije, que les dé fuerza y vida y salud. Pero también, en estos momentos, les vamos a tener la confianza en que ustedes van a ser los embajadores para trasladarse a la casa del señor Javier Hernández y su amable familia para llevar a cabo todo el cumplimiento que le llamamos sacada de novia. Antes de todo, tienen que llevar el presente acá de la casa del padrino a la casa del señor Leonardo. Señores, la confianza que se le ha tenido a ustedes de esos momentos, sean los embajadores, sean los representantes del señor padrinos, él ya no tiene que poder manifestar en ningún momento algo en la casa del señor Leonardo, sino que de esos momentos les confían a ustedes con el respeto que se merecen, porque tienen los poderes todavía en las manos. Dios nuestro Señor
les dio ese permiso de ejecutar esos poderes. Tal vez quedan pocos días, horas, en que van a entregar esas facultades a otras personas, pero también serán responsables de nosotros. Así pues, señores, pido a ustedes que nos disculpen, porque, pues de verdad, se les quita el tiempo, pero a la vez son representantes de nosotros. Y con todo respeto, lo recibimos mientras de que vamos a esperar un momento, mientras llegue la filarmónica, para trasladarse, como les dije antes, a la casa del señor Leonardo, donde son los papás de del joven, y de allí nuevamente a pedir el permiso a la casa del señor Javier. Esa responsabilidad les vamos a dar, y para ustedes, pues, un feliz año nuevo, y que Dios los conserve con esa fuerza y salud, porque así como vamos a terminar este año, recibamos el próximo año y nos deje todavía tiempo, todavía, para cumplimentar con todas nuestras familias, con el pueblo en general. Y muchas gracias, señores. Gracias. Talle que surja, pues vamos a tratar de dar de solución. A eso nos recomiendan, y vamos a tratar de buscar con buenas, con buenas noticias al domicilio del señor Jesús Ramírez en las tardes. Gracias, y vamos a tomar el permiso. Sí, sí. Faltan... que lo acompañan en esta tarde. La autoridad municipal, la autoridad eclesiástica, así como el padrino de la nación, de los jóvenes quienes el día de mañana contraerán el sacramento del matrimonio, los hacemos presentes en su domicilio para quedar a disposición de ustedes y posteriormente trasladarnos al domicilio del ciudadano Javier Hernández López, según los acuerdos que ustedes han tenido con anterioridad, para que el día de mañana vean nuestro verificativo como responsables, como papás de estos jóvenes que el día de mañana contraerán matrimonio. Nos hacemos presentes y quedamos a las órdenes de ustedes. A la hora que ustedes nos indiquen, nos trasladaremos al domicilio de este ciudadano Javier Hernández López, según los acuerdos que ustedes han tenido, y posteriormente regresar con la encomienda que nos hace unos momentos nos encomendó el padrino de relación, para atraer a la joven a este domicilio de ustedes, en donde el día de mañana pasará a ser integrante de alguna nueva familia. Gracias por la invitación, y pedirle al Todopoderoso que nos conserve con vida y fuerza y salud, para que el día de mañana ustedes verán verificativo ese compromiso, y pedirle a Dios que todos los propósitos que tienen para el día de mañana, que salga sin ningún contratiempo. De parte de las autoridades, de parte del padrino, en compañía de las personas que nos honran con su presencia, pedir a nuestro patrón San Pedro que nos conserve con vida y fuerza y salud, para que finalmente sigamos conviviendo en la comunidad. Gracias, y quedamos a sus órdenes, quedamos Jesús Ramírez. Gracias. Municipal, autoridad eclesiástica, tarde a los padrinos, a las autoridades, a todos los aquí presentes, pues de antemano, muy buenas tardes. A nombre de
la familia también, Ramírez López. Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta su casa para conmemorar, como ustedes lo acaban de decir, el día de mañana, el sacramento de un integrante y de una pareja que Dios nuestro Señor mañana derramará las bendiciones sobre ellos. La verdad que pues se conjugan dos situaciones, en este caso la civil con la eclesiástica. La presencia de nuestra autoridad más que nada obedece precisamente con el afán de integrar a la pareja del día de mañana a nuestra sociedad, para que pues de manera directa y con la bendición tanto de las autoridades eclesiásticas como de la misma autoridad civil podamos mantener nuestra sociedad a futuro. En esta tarde también estamos prácticamente manteniendo nuestra parte cultural como comunidad, independientemente de el rincón en el que nos encontramos. Como Coscaltepec tenemos nuestras propias costumbres. Esta es una guelaguetza anónima, créanlo ustedes, al estado, hacia el estado, hacia el país. ¿Por qué razones? Porque tenemos nuestra identidad. Y muchas gracias, señor presidente, que en esta tarde y todos los integrantes que lo acompañan nos honran con su presencia. Gracias por ese valioso tiempo que pues se desprenden para podernos pues más que nada hacer el grande bien y honrar. Esa es la finalidad de honrar en este caso a la señorita que se integrará el día de mañana a nuestra sociedad. De igual manera los señores de la iglesia con toda pues esa disposición que tienen y que han tenido y que muestran precisamente para cumplir con la actividad que sabemos que no es nada fácil, mas sin embargo lo vienen desarrollando pues en cada familia, en cada ocasión que pues, nuestra misma sociedad lo permite. Y de manera especial a los señores padrinos, pues, ¿qué pudiéramos decirle? Señores padrinos, pues, en primer lugar, gracias por esta disponibilidad de cumplir con una, pues a lo mejor responsabilidad, una responsabilidad que se contrae en el momento de, pues, empadrinar al joven desde niño, ¿no? Y hoy, pues van a cumplir, expresan con su presencia esa voluntad de, más que nada, haber culminado lo que hace, no sé, 18 o 20 años. Padrinos, de parte de sus compadres, créanlo que están totalmente agradecidos con la presencia de ustedes y desde luego la encomienda, como decía nuestro señor presidente, pues confiamos en todos los aquí presentes y en los que nos van a tener que hacer el favor de solicitar el permiso ante la familia de la señorita que todos deseamos para ella la honra y que la tarde pues sea de alegría, no solo para ella, sino para todos nosotros. Siéntanse en casa, bienvenidos y muy buenas tardes de parte de la familia Ramírez. No. Pues Presi, padrinos, autoridades de la iglesia y todos los que nos acompañan, que nos visitan, por favor. La familia desea que pues pasen un ratito a la mesa antes de pues ahora sí ir la novia.
Pase, por favor. Pase adelante. Por este lado está. Dice que hace mismo semana, ¿no? Sí, ese sí. Ramírez y familia que lo acompañan, de parte de la autoridad municipal, solicitamos el permiso para trasladarnos al domicilio del ciudadano Javier Hernández López, en donde solicitaremos el permiso para traer a la joven, quien el día de mañana contraerá el sacramento del matrimonio. Pues así como nos dan la encomienda, vamos a hacer lo posible para regresar con esa encomienda sin ningún contratiempo. Gracias, y bueno, solicitamos el permiso para que no también se nos haga tarde y regresar con la luz del día. Sí. Gracias y tomamos el permiso. Pues, ciudadanos integrantes de la autoridad, una vez más, padrinos e integrantes de la autoridad eclesiástica y concurrencia que en esta tarde nos honran con su presencia. De parte de la familia Ramírez López, el joven Miguel Ramírez López, les pedimos encarecidamente el favor para que, confiados en su experiencia, pues tengan esa, nos hagan esa labor, pues más que nada de convencimiento en primer lugar hacia la familia de la novia, de los padres de la novia, a los mismos padrinos, para poderlos, pues más que nada dejar en común acuerdo. Desde luego que con antelación, pues ya hubo pláticas en las que se consolidó el compromiso como con buena voluntad y esperando contar con ellos, pues que se respete y que pues den tengan a bien más que nada de dar su anuencia para que la señorita pues se traslade a este su futuro hogar, en donde pues será bien recibida. Pedimos a Dios nuestro Señor y a todos los que pues van a hacer ese grande bien, de que pues ponga en los labios de nuestros representantes esas palabras idóneas que sabemos que van a lograr nuestro propósito. Pedimos a Dios nuestro Señor que nos lleve con bien, y a su regreso pues aquí los esperamos con los brazos abiertos, la familia, repetimos, formada por el ciudadano Leonardo Ramírez, señora Antonia López y el joven Miguel Ramírez, que pues en esta tarde será el quien va a recibir a la futura esposa. Tienen el permiso, señores, y los esperamos con toda buena voluntad. Gracias. Aquí trajimos un rato. Qué bueno.
Sí, sí. Señor Javier Hernández, esposa de los compañeros. En nombre del señor Ramírez, nos hacemos presentes de acuerdo a los convenios que han tenido con anterioridad, en coordinación con la autoridad y los de la autoridad municipal, donde el día de mañana se llevará a cabo el enlace matrimonial de la joven Lisbeth y el señor Miguel Ramírez. Por tanto, siguiendo esa encomienda que se nos ha hecho presente, nos hacemos partícipes en este hogar para entregar los presentes que el señor Jesús Ramírez ha enviado hacia ustedes. El día de mañana, el ministro de Jesús, de Dios nuestro Señor, vendrá a derramar esas bendiciones hacia un nuevo matrimonio que nacerá en este pueblo. Así es. Así es. Como solicitamos el permiso para que podamos hacer el traslado de la joven Isbeth al nuevo hogar de la familia Ramírez. No sin antes desearles a todos y un próspero año nuevo. Y tengan a bien a recibir el presente que el Señor Jesús ha enviado hacia ustedes. Muchísimas gracias.
Pues buenas tardes, autoridad municipal, autoridad eclesiástica, padrinos de velación. Hoy en esta tarde estamos viviendo un momento, yo creo para todos, de mucha lección en cuanto a las costumbres y tradiciones de la comunidad. Hoy en la mañana escuchábamos las cámaras hacia la nueva autoridad municipal que nos va a suceder a ustedes como autoridad municipal. Ahorita estamos viendo esta costumbre y esta tradición que en la comunidad de San Pedro Coxcaltepec, Cántaros, se vive en un enlace matrimonial. En este día, como le llamamos, la sacada de la novia, hoy es un día donde podemos palpar las costumbres del pueblo. En este día tan especial para Lisbeth Hernández López y para Miguel, creo que va a ser un día inolvidable, porque es un día, como vuelvo a repetir, donde las costumbres de la comunidad son muy palpables. Hoy la familia Hernández López se siente muy agradecida con la presencia de ustedes. Y por supuesto que tienen ese permiso para poder llevarse a Lisbeth Hernández López y recibir lo que ustedes hoy ofrecen y traen hacia la familia. Muchísimas gracias por parte de la familia Hernández López. Y hoy lo recibe con mucho gusto aquí en este hogar. Hoy también, a pocos días de culminar a ustedes como autoridad municipal su mandato, su trienio, como decimos aquí en la comunidad, pues les agradecemos como comunidad por ese esfuerzo, por ese desempeño que han tenido esos 3 años hacia nosotros. Y hoy nos alegramos porque se dieron el tiempo de venir a acompañar a una ciudadana y también a una de sus compañeras de equipo. A una de sus compañeras que estuvo 3 años con ustedes formando ese ayuntamiento constitucional de San Pedro con Coxcaltepec, Cántaros. Entonces, para la familia es un orgullo, es un honor tener a la autoridad municipal aquí en este hogar. Y no se diga de la autoridad eclesiástica, que siempre está al pie de la letra, siempre está al pie de cada celebración que se necesita en la comunidad. Muchísimas gracias, y están en su casa. Siéntanse en confianza en este humilde hogar, y vuelvo a repetir, tienen ese permiso por
porque como es costumbre en la comunidad, pues así se tiene que hacer. Y la familia Hernández López está de acuerdo con ustedes y les concede esa solicitud que ustedes tienen hacia ellos. Así es que muchas gracias y pues adelante. Para que los padrinos pasen a vestir a la novia y posteriormente retornaremos al domicilio del señor Jesús Ramírez para ser entregada en esta casa. Así es, pues adelante. Adelante, padrinos. Pues saben también, como ya les dijimos hace un ratito, pues están en su casa y pues con toda confianza pueden pasar a la novia. Adelante. Muchas gracias. Y pues mientras hacen este protocolo de los padrinos de velación, pues hacemos la invitación a las autoridades, tanto municipales como eclesiales, para que pasen y tomen un asiento que con mucho gusto. Pues, señor Javier, familiares que lo acompañan en esta tarde, público en general, ciencia acá en su domicilio, autoridad eclesiástica, autoridad municipal, así como el padrino de velación. De antemano quisiéramos darle los sinceros agradecimientos por estos alimentos que nos han ofertado para el sustento de nuestro cuerpo. Y nosotros no tenemos cómo poder recompensar esta bondad. Pero pedirle a Todopoderoso, a nuestro santo patrón San Pedro, a la Virgen de Guadalupe,
que los colme de bendiciones, que les dé vida, fuerza y salud. Todo lo que ustedes hacen para este público presente, pues en un momento verán la recompensa. Hoy es un día muy especial. Como católicos, como creyentes de nuestra religión católica, hoy día 28 de diciembre, día de los santos inocentes, cuando en esos tiempos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos acá reunidos con el motivo de las vísperas del enlace matrimonial de sus jóvenes. Como ya lo habían comentado, señores, con la familia Ramírez López. Ahorita son dos familias, el día de mañana pasarán a ser una sola. Del enlace matrimonial de sus jóvenes, mañana verán verificativo ustedes ese compromiso que tienen con como padres, y el día de mañana vendrá el ministro de Dios nuestro Señor a derramar esas bendiciones, en especial a estos jóvenes y después a todo el público presente. De antemano solicitamos el permiso para trasladar a la joven, en donde el día de mañana será su nuevo hogar. Sabemos que, como decían antes, hace un rato, un integrante del Cabildo Municipal que estuvo trabajando durante 3 años, le hacemos el reconocimiento públicamente porque puso todo su esfuerzo, todo su empeño, toda su voluntad en la Secretaría. Hoy, pues pasa, el día de mañana pasará a ser jefa de familia. Y pues qué desearle, ¿no? Sí, pues que sea feliz durante el trayecto de su vida. Desde parte de la autoridad municipal quedamos muy agradecidos y solicitamos el permiso para trasladar a la joven a donde será su nuevo domicilio de día mañana. Gracias. Pues padrinos de velación, autoridad eclesiástica, autoridad municipal, la familia Hernández López, pues les agradece bastante su presencia en este su hogar. Y asimismo, pues les otorga ese permiso para llevar a Lisbeth Hernández López, donde será, como dijo el presidente, su nuevo hogar. Así es que, pues muchísimas gracias a todas las personas que acompañan a cada uno pues a los padrinos, a la autoridad eclesiástica, a la autoridad municipal. Muchísimas gracias. En la comunidad, después de ir a la casa del novio, pues los esperamos en un ratito más, pues para un ratito de algarabía, un ratito de festejo, un ratito de baile, para pues convivir con la familia Hernández López. Así es que pues están todos invitados para que pues en un rato más pues regresen aquí a este hogar, a esta pista, pues, para
compartir esta alegría de esta familia. Así es que pues en un rato más pues los esperamos. Muchísimas gracias y pues sigamos teniendo una excelente tarde. Ramírez López, familiares que lo acompañan en esta tarde, ya casi noche, la autoridad municipal, la autoridad eclesiástica, así como los padrinos de velación y público que nos sigue acompañando hasta estos momentos. Hacemos entrega de esta joven, quien el día de mañana recibirá el sacramento del matrimonio. Mañana vendrá el ministro de Dios nuestro Señor a derramar sus bendiciones sobre sus jóvenes. A hoy todavía hijos de familia, el día de mañana pasarán a ser a formar una familia. Como autoridad municipal, nos sentimos orgullosos, satisfechos de haber cumplido con esta encomienda que ustedes mismos nos encomendaron conjuntamente con los padrinos de velación. Y en estos momentos, pues vamos a hacer entrega de la joven Lisbeth Hernández López. Formarán parte de una familia. Como les comentaba, en casa del ciudadano Javier, todavía son
dos familias hasta el día de hoy. El día de mañana será una sola. Esperemos que pues Dios nuestro Señor derrame esas bendiciones, principalmente a estos jóvenes y después al público presente, y pedirle al Todopoderoso que los conserve con vida y fuerza y salud para que sigan conviviendo y todos los propósitos que tienen para el día de mañana pues salgan sin ningún contratiempo. Mil gracias y pues entregamos a esta joven. La familia Ramírez López, en esta bonita noche, les da la más cordial bienvenida a esta su casa para ser testimonio del desarrollo de nuestras costumbres. Para los que nos visitan, esta es la secuencia del matrimonio, el protocolo que nuestros antepasados nos han legado para poder integrar a una nueva familia a la sociedad. La presencia de nuestra autoridad precisamente es para hacer constar que la nueva pareja tendrá que formar parte del núcleo social y desde luego también contribuir para el desarrollo. De igual manera, la parte que corresponde a nuestra religión, con ello se sella precisamente la bendición del día de mañana del Todopoderoso y tener presente de que nuestra religión sobre el planeta Tierra tiene en sí 2022 años, que Cristo precisamente viene e instituye al matrimonio como sacramento para formar en sí a una nueva familia. Señores, que en esta ocasión nos acompañan, esta, como decíamos hace un momento, es una guelaguetza anónima que no se ha podido incrustar en pues la rotonda de lo que es la Azucena, allá en la fiesta tradicional de Guelaguetza de los oaxaqueños. Mas sin embargo, es tarea de nosotros precisamente conservarla porque nos da una identidad. Identidad que no ha sido proyectada, pero que es tarea de nosotros precisamente que esta salga a la luz y que realmente pues sentimos de que los novios es para ellos pues una alegría, porque todos fuimos en su momento novios y es la alegría de señorita Lisbeth. Sea usted bienvenida a este núcleo familiar y a toda su familia, ya que a partir pues de este momento, a partir del día de mañana, vamos a estar precisamente festejando pues esa armonía, ese compromiso de lazo matrimonial que voluntariamente ustedes han tenido y lo han adquirido. Nosotros como sociedad no nos queda otra más que pues ser testigos y contribuir con lo que a cada uno corresponde. Es decir, como familia, estar en el convivio, los padrinos con los suyos, las autoridades y pues de antemano, para no hacerla muy cansada, bienvenidos a esta su casa, a todos, y desde luego, he aquí la invitación para que nuestras autoridades
que en este momento nos honran con su presencia, a todo el público en general, que nos acompañen mañana a la celebración de la Santa Misa. Y después está preparado precisamente el refrigerio para compartirlo con todos los aquí presentes, y todos los que nos alcancen a escuchar pueden estar cordialmente invitados para